¿Qué es supa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan y de antemano me disculpo porque este vídeo no tiene audio. ¿Por qué? Porque estaba jugando con mi team y bueno, lamentablemente al tener llamada cuando estoy grabando la pantalla pues no me sale el audio. Bien, dicho esto, vamos a hablar de la nueva build para Jupa usando paso dimensional y cómo se utiliza el paso dimensional. Sí, porque a estas alturas muchas personas no saben cómo utilizarlo o lo utilizan de mal momento, teletransportando a sus compañeros cuando no deben hacerlo. Entonces esta guía va a ser específicamente para poder explicar cómo usar paso dimensional. Build de Jupa. Bien, vamos a llevarlo con Cascabel Concha, que la cual la tengo nivel 30, el Energáfono, que lo tengo nivel 20, y barrera auxiliar. Si no te gusta barrera auxiliar porque sientes que no haces tantos sin unai o movimiento unai, pues entonces meterle una banda focus, no hay problema por eso. Y obviamente con paso dimensional y bola sombra. Y bueno chicos, empezamos la batalla y nada más y nada menos hemos hecho un total de 24 asistencias. Sí señores, con esta build que es enfocado principalmente en hacer asistencias, vamos a dedicarnos a ayudar a todos los compañeros tanto en la línea superior como en la línea inferior. Esa es la ventaja de Jupa, que con el paso dimensional podemos estar subiendo y bajando entre las líneas sin ningún problema, siempre y cuando estemos conscientes de dónde se necesita la ayuda, qué compañero necesita curarse y siempre pendientes al mapa. Bien, aquí empezamos la línea de abajo, pues 3 versus 3, así que el Axol aquí nos ha ayudado demasiado. Bueno señores, ya hemos activado el paso dimensional para que mi Sylveon se vaya y haga una pequeña demostración. Regresa con la vida a tope, vamos a farmear un poco. Y bueno, nada, de eso se trata, de tener el paso dimensional siempre cargado. No lo malgastes en cualquier momento simplemente por llenarte un poquito de vida. Manténlo siempre ahí para algún compañero que lo necesite o incluso para ti mismo si necesitas escapar. Por ende, yo llevo el botón de humo, bomba humo, para que así fácilmente podamos retrasarlos y poder, pues, más o menos teletransportarnos. Aquí no he logrado llegar al punto de teletransporte para curarme, así que nada, vamos a ver si lo activo ahorita. Vamos a activarlo aquí, vamos a ver si el Sylveon y yo me voy. Y uff, sí, regresamos rápidamente. Uff, como 2 segundos nos demoramos y vamos a cargarnos este Charmander. Cárgatelo, Charmeleon, perdón. Ahora sí, vamos a cargarnos al Wigglytuff, vamos a matarlo y esta base está casi reventada al minuto 8. Muy bien señores, bueno nada, aquí mis dos compañeros están haciendo un excelente trabajo, mientras que yo me encargo siempre de tener pues ese paso dimensional para curarlos en el momento que lo necesiten. Aquí el Sylveon no tenía que irse, el Axol sí. Muy bien. Y bueno, ya vamos por el minuto 7, hemos reventado la base, vamos a ver si nos vamos por la línea de arriba. Ok, no, aquí llegó esta rana que no sé cómo se llama, la pre-evolución. Así que nada, vamos a defender la línea de abajo, porque ya viene el Wigglytuff. Ah, miren, aquí el Axol necesita curarse sí o sí, así que le tenemos el paso dimensional listo. Se lo ponemos al frente para que se pueda curar y regrese con la vida al máximo. Prácticamente nos vamos a dedicar siempre a ayudar más que al atacar, porque como llevamos el paso dimensional pues no tenemos tantos bueno, movimientos de ataque, solamente bola sombra y bueno, es un solo golpe, así que no es necesario estar bueno, siempre llevando. Por eso llevamos el Cascabel Concha, para tener más que todo que ataques especiales por el tiempo de recarga de los movimientos, para que el paso dimensional siempre esté cargado y bueno, bola sombra pues un extra ahí. Y bueno, solamente por eso llevamos el Cascabel Concha, simplemente por el tiempo recargado, porque el ataque especial, bueno, solamente en el Unai se usa, pero más que todo me gusta es ayudar a los compañeros siendo el auxiliar, claro está. También puedes moverlo como ataque, pero eso es otra build que también te voy a dejar en la descripción. Bien señores, aquí vamos a salir, ya salió el Dregna, vamos a pedir ayuda de la línea de abajo, vamos a ver si el Axol baja. Bueno, aquí esta ardilla siempre cabrona. Vamos, bueno, bajo el Axol, excelente. Vamos a ver si nos cargamos esta ardilla, que no se nos escape. Muy bien, de parte del Sylveon, lo logró matar. Vamos a ver, pedir ayuda por si acaso. Ok, nos robaron el Dregna. No pasa nada, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ok, no, me van a matar. Vamos a tomar la vallita. Muy bien, el Axol se cargó. El Sylveon también se cargó nuevamente al Charmeleon. Necesito curarme, vamos de nuevo de vuelta. Y pues nada, aquí ya tenemos, ya hemos reventado base bastante. Ok, la parte de arriba también la he hecho muy bien, a pesar de que el Axol solamente ha subido una sola vez. Ese Garde cuando evolucione va a ser brutal. Bueno, seguimos aquí, una team fight. Bueno, no una team fight, sería 3 versus 3. Y como siempre, nosotros llevando la delantera. Oye, ¿qué hace ese perrito? No me acuerdo cómo es que se llama. A esta altura lo matan, eso quiere decir que ellos no tienen un jungler farmer que haya hecho su trabajo. Por eso es que me imagino que no tiene un killer. En este caso pues
El ser ahora rival como que no ha farmeado y no se llevó al perrito que no me acuerdo cómo es que se llama. Por si acaso, si sabes cómo se llama el perrito, déjame en los comentarios para futuros videos y no cagármela. Y así poder decir el nombre como es. Bien, vamos a matar a este Charmeleon que todavía no evoluciona. Viene nuevamente aquí el Greninja con el Wigglytuff. Muy buena, vamos a cargárnoslo. Aquí, bueno, activo el paso para que se cargue, lo llevara el Axol. Pero bueno, no se había ido. Ahí, en la parte de arriba, ya va a salir el Rotom. Vamos para arriba. Vamos a ver qué podemos hacer aquí abajo. Perdón, en la top lane. Y ok, mi compañero abajo, pues se quedó solito versus 3. Vamos a ver si puedo ayudarlo. Ok, no, tiempo de recarga. Y ahora sí, ya no puedo teletransportarme. Bien, se llevaron el Rotom. No podemos hacer nada. Aquí vamos a ver si puedo regresar. Ok, muy mala jugada mía. He activado el paso dimensional cuando no era necesario. Ahora sí, vamos para atrás. Vamos a ayudar a ese pobre Sylveon que está peleando solito. A ver. Aquí está Charizard. Vamos a ver qué hace Charizard, para ver si lo cazamos, si le bajamos un poco la vida. ¡Oh! Me activa Lunai. Esto es lo malo del Charizard. Cuando lo activan es mejor huir o mantenerse en base, porque su Unite es terrible y prácticamente no podemos hacerle mucho si no tenemos tantos ítems de ataque como tal. Bien, vamos a activar el paso dimensional para ver si alguien se quiera acercar. Vamos a tumbar este Dragnaw. A ver si nos los cargamos y no nos los roban. Yo todavía no tengo Lunai, estoy próximo. Vamos a ver aquí, vamos a causarle un poquito de daño. Oh, me fui, no, yo me tenía que ir. Pero bueno, aquí seguimos peleando. Ok, ya está el Axol, ese Axol ahorita le vamos a dar un combo para que se cure. Ahí, él se va a curar y regresa automáticamente. Vamos a regresar rápido. Muy bien, de parte del Axol, ya viene con la vida máxima. Bien, vamos a cargarnos a este Dragnaw rápido. Espero que nadie se acerque a robarnos. Aquí abajo el Garde que también nos está ayudando. La línea de arriba se la han llevado toda. El Garde y el Garchomp han hecho un excelente trabajo. Bien, aquí, ok, no activé el Unai, no activé el paso dimensional como era, pero por lo menos pudimos espantar a ese Charizard. Y como se pueden dar cuenta, hemos estado dominando toda la partida. Bien, vamos a la línea de arriba que está totalmente desprotegida. Y ya va a salir pues el Rotom nuevamente. Vamos a ver aquí, vamos a defender un poco. Aquí viene esa ardilla molesta, como me cabrea esa ardilla. Ok, no vamos a malgastar el paso dimensional. Aquí vamos a ver si nos cargamos a ese ser ahora. Y muy bien, de parte del Garchomp se lo ha cargado. Muy bien, vamos a pedir ayuda por si acaso alguien que se acerque. Oh, ok, empieza la batalla, señores. Y oh, nos llevamos al Greninja. Ahora vamos por esa molesta ardilla. Sí, muy bien. Sí, señores. ¿Y qué pasó aquí? Ya nos cargamos al Rotom, qué rápido, ok. Bueno, vamos a la línea de abajo que están atacando. Vámonos todos en combo y ¡buah! Muere. Se fue. Bueno, como pueden dar cuenta, no es que yo cause tanto daño, pero sí causamos muchas asistencias, tanto subiendo y bajando como locos. Y bueno, de eso se trata el paso dimensional, el tenerlo pues siempre cargado o no malgastarlo, para que posteriormente pues podamos ayudar a cualquiera de los compañeros que se cure o subir y bajar entre las líneas. Así de sencillo. Bueno, otra cosa que tenemos que hablar es pues de la build que llevamos, el Energáfono, para causar mucho más rápido pues el Unite. Y por otro lado pues es Cascabel Concha, que también nos da un poco de recarga de los movimientos, no, bueno, los movimientos de Jupa. Y bueno, vamos a anotar aquí. Boom, 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 sire, boom, boom. El equipo rival se rinde y pues nos quedamos con todas las bases, señores. Y así de fácil pues utilizamos a Jupa. Yo sé que es un poco complicado el tema de los pasos dimensionales, en qué momento utilizarlo, así que sería mejor si siempre vas con un team o haces algún tipo de llamada con algún compañero. Bien, no hicimos tantas anotaciones, no importa, pero bueno, al final lo que importa es cuántas kills haces, cuántas asistencias haces, y es lo que te voy a mostrar a continuación. Bien, hicimos 112 puntos y un total de, 24 asistencias y 3 kills. Bueno, aquí te lo dejo y pues nada, chicos, por favor, si te gusta este video, por favor dale like para que pueda ser compartido a muchas más personas de parte de YouTube. Nos vemos hasta la próxima, yo soy Stefan y dime si quieres alguna build de algún Pokémon en específico. Nos vemos.